attendance all year. En una casa. En una casa. Y entonces era la persona que se fue para Estados Unidos. Y uno de los descendientes nació aquí. Y estaba usando vino y se encontró que él fuera. Y siempre tenía que hacer pero no funciona. Mejor para los muchachos que tú sabes. No, por eso usan las piernas mejor. Sí, pero hay algunos impedidos que necesitan silla de ruedas, no pueden subir. Oh, claro. Así es. Yo tengo un orden como los baños. Los baños de la planta. Los baños, sí. Sí. Esto es otra aula de niños más pequeñitos. Oh. Tienen que estar una aquí para que jueguen. Sí. En el segundo grado, si es un tiene. ¿Ok? Tiene grado. Oh, wow. Es el número del agua: 216, 217. Oh, okay. So, ¿qué es tipo de.? ¿Por qué? Y ya quiero saber por qué, si no hay muchachos para estudiar, ¿por qué usted está en este edificio abierto? Porque es un maestro estudiando. Se hace una guardia, todos los maestros hacen guardia para salvaguardar, porque aquí cada aula tiene un televisor. Tienes dar clases televisivas y tienen que. Estos se guardan todos, se recogen y se guardan en un local. También hay un lugar que es de computación, están los computadores. Entonces también se tienen que guardar y son cosas que hay que cuidar. Y también el edificio está muy limpio. ¿Ustedes se limpian? Sí, también. Los dos son talleres. Eso es. Confecciones textiles. Que ellos aprenden a coser. Oh. You know, for sewing, they learn over here. En nuestro país, enseñan esas cosas cuando los muchachos son adolescentes de más que 15 años. No, qué va. Pero ellos son muchachitos. A partir de los 12 años, sí. Ya vienen a estos talleres. Okay. Al que le guste la costura, viene para acá. Al que le guste la cocina, va para la cocina. Pero todos deben rotar, todos pasan. Sí. ¿Me entiendes? Las clases aquí duran casi unos 11 meses. Okay. Porque empieza en septiembre. 11 meses. Empiezan en septiembre y terminan en julio. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 11. Para nosotros es 10. Entonces, en esos 11 meses, ellos tienen que circular por todos los talleres. Tienen que tener un conocimiento de aquí. Se te cayó ahora un botón, ¿qué tú haces? Él mismo no tiene que ir, mamá, ponme el botón. Ya él lo sabe. Él mismo lo pone. All the children that come to the school, in 11 months, which is the school term, in 11 months, they go to each one of these departments and learn all these things. The textiles, the sewing, the cooking, everything. So no child ever has to go to their mother and say, Mom, I have a button loose. The child knows to sew it themselves. Wow. Claro. Prepara una ensalada. Sí. Y hay competencia porque se compite con otras escuelas. Sí. A ver, ¿qué aprendieron aquellos niños? The schools. ¿Qué aprendieron aquellos niños que aprendieron esto? Entonces nosotros rápido, caramba. Tienen que hablar de la importancia de lo que están haciendo. Habla muy bien, se les prepara. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que por sus propias características hay algunos que son muy agresivos. Pero nunca han estado aquí en septiembre. Se van perdidos. Tienen que coincidir en venir el primer día. Se puede. Sí. La calle llena, todos los niños, contentos para su escuela. Aquí se elabora su alimento. Aquí se lo sirve. Sí. ¿Está bien? Comedor, decimos comedor.
The cafeteria? Yeah.